Nacional de Fútbol de Salón. Corrientes, la selección de Corrientes y la selección misionera, aquí dos provincias hermanas, vecinas, muy cerquitas. Un partido muy importante para las aspiraciones de ambos conjuntos. Ya comenzó el partido, hace exactamente 50 segundos. Ataca el equipo de Misiones. Estaba atacando el equipo de Misiones por intermedio. Medio para Alberto, recupera Corrientes por intermedio de Leiva, pone por derecha para Toledo. Que se le fue entre las manos al arquero. Ustedes van a poder apreciar mañana por la televisión a través de Encontrable Color cómo se le va esa pelota. La había tenido en primera instancia y se le fue entre las piernas de las manos, prácticamente entrando al arco. 1-0 Corriente sobre la provincia de Misiones. Seleccionado Misionero. Muy bien, avanza aquí el equipo Misionero. Tiene la pelota Venocio. Venocio empezaba a marcar ahí Leiva. Balón que Pariña más a la derecha, la busca a Alderete. Ahí está Venocio con la pelota, dominando el equipo Misionero. Muy bien la defensa, muy bien plantado Sena del equipo correntino. Recupera Alderete la pelota, de Venocio se pega, tira, ¡gol! ¡Gol de Misiones! Alderete, Marcelo Alderete, un derechazo impresionante, el arquero de Río la tocó con la mano, pero potentísimo. Vamos con Comercial Silla. Vamos a una información de Carlos Silva, que es oficial. Perfecto, vamos a... Creo de que este gol, este empate que no se lo esperaba, que no se lo esperaba el equipo correntino, fue un papel negativo, que no se le decaiga los ánimos a nuestros muchachos porque empezaron muy bien, tenemos de que sea igual. Perfecto, gracias Oscar. Derecho con la pelota. Ahora el número 5, Pariña. Atención, viene el pase para Pariña, recupera Sena, ahí avanza el equipo correntino, Sena por derecha para Leiva, le va a pegar, atención, le pega, sale el arquero, pobre el arquero, se pierde por el fondo y atención. Hay infracción del arquero en esta oportunidad y va a haber un tiro libre para el equipo correntino. Atención que es de riesgo para la valla que defiende Luis Caballero. Atención que es de riesgo, va a ser efectivo el tiro Sena. Camisa número 2. Aparentemente se está formando la barrera, el arquero la ha zapado, formando su barrera, pero también está Leiva. Se puede sorprender con alguna jugada, con alguna estrategia, con alguna jugada de pizarrón. Va a ser efectivo el tiro con la zurda. Sena por arriba, queriendo colocarle en un ángulo, las otras cosas rozando, el travesaño se pierde por el fondo y en reposición rápidamente para el equipo Misionero. Avanza el equipo Misionero por intermedio de Fariña. Fariña rápidamente lo busca al derecho, recupera ahí nuevamente Castillo, Castillo con la pelota, viene para Leiva, le va a pegar el derecho, se le pega fuerte, afuera, desviado, Silvia. Viene la pelota para el número 9, Verdún. Ahí está Fariña, jugando con Fariña nuevamente, Verdún con Fariña. Este juega con... Violento el tiro de Misiones, ahí gol, gol de Misiones. Mario Venocio, un derechazo de larga distancia, de medio cancha, prácticamente sorprende a la defensa y al arquero correntino, poniendo el tablero 2 para Misiones, 1 para Corrientes. Restan 14 minutos 50 segundos para finalizar, Silvia. Muy bien, yo te digo, vamos con el cantador, vamos con un comentario, vamos a decir, presenta tal y tal. Muy bien, vamos, ahí saca de Río para quién, para Leiva, avanza el equipo correntino, se equivoca ahí Leiva, recupera la pelota Misiones, gana 2-1 Misiones, restan 14 minutos, ahí está Fariña con la pelota, juega para Verdún, se pierde, era para Venocio, Mario Venocio, se pierde por un costado. Y es reposición, dice, reposición del costado para el equipo de Misiones. Lo va a hacer Fariña, para Venocio hacia atrás, el número 2. Ahí está, va a venir la pelota para Fariña. En esta oportunidad viene para Verdún ahora. Ahí está Verdún por derecha. Va a venir para el arquero Caballero.
Vamos a ver con quién juega, le va a pegar con la derecha, largo sobre el arco, salta del Río, donde tiene con seguridad rápidamente la devolución para Leiva, que le va a pegar fuerte por el pie Verdún. La pelota se pierde por el fondo y es tiro de esquina con las manos. Va a ser rápidamente Leiva por arriba, viene para el cabezazo, cabecea ahí Verdún, la pelota la repone. Se queda con la pelota del arquero Caballero, rápidamente viene para quién, para Verdún. Ahí está Verdún con la pelota. Este juega por derecha. Muy bien, gracias. Avanza corriente, la media vuelta Toledo. Pega en el arquero, rápido la salida y ahora la tiene del Río. El Río devuelve rápidamente para Leiva. Vamos a ver qué hace Leiva. La pelota viene para Castillo por el lado izquierdo. Ahí está Castillo jugando para Cena. En esta oportunidad tiene Castillo. Era Cena el que tenía la pelota. Vamos a ver si juega con Toledo. Está buscando la posición de su compañero. Está Cena. Se le va a ir el tiempo. Viene para Castillo, rápidamente para Leiva, para con el pie izquierdo, media vuelta, el derechazo, el arquero, el piso, al suelo con la mano derecha, saca la pelota y es tiro de esquina con las manos, va a ser rápidamente ahí, el derecho, el zurdazo de Toledo, brillante el arquero, le pegó en la cara, antes que la mano le pegó en la cara, el pelotazo, muy fuerte Toledo, una zurda de la que está acostumbrado a él, por supuesto, son temibles, pero en el rostro del arquero, ahí lo vemos. ¡Ey! Viene con la zurda, rápido, está solo. Resbala ahí, Cena. Le pega mal al pelota, se pierde por el fondo y es reposición para el equipo misionero. Verdún con la pelota, lo marca ahí Cena, están trabados, la pelota se pierde en el fondo y dice el árbitro que es reposición de un costado para el equipo de Misiones. Verdún lo hace rápidamente para Venocio, Venocio devuelve la pelota a Verdún, ahí está Verdún aquietando el partido, gana 2-1 el equipo misionero. Este para quién, para Fariña, la media vuelta cruza para Verdún a la punta derecha, lo sigue marcando Toledo, este para Venocio y se cumplieron los segundos en el... Se cumplieron los segundos y tienen que haber reposición para el equipo misionero. Va a haber un cambio, sale el número 5, Fariña, ingresa el número, vamos a ver enseguida, vamos a confirmar quién ingresa. Ahí está el número 2, Menocio, con la pelota, el 14, vamos a confirmar enseguida. El número 14 ingresó por Verdún. El número 14 del equipo misionero. Y vamos a estar confirmando enseguida. El saque lateral del equipo de Corrientes, media vuelta de Toledo. La pelota que el pie pega en el estómago prácticamente, o la pelota quizás. Ingresó el número 14, Polkowski, perfecto, ahí lo están atendiendo a un jugador que está en el suelo, le pegó muy fuerte la pelota cuando patea, cuando saca la zurda, la derecha, Toledo, realmente es un peligro porque le pega muy fuerte, ahí pareciera que pide cambio, el árbitro pide cambio, era Venocio el que estaba lesionado. Un golpe seguramente muy fuerte en el estómago, el pelotazo, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Lo va a reponer enseguida el equipo, restan 11 minutos 17 segundos. Gana el equipo misionero por 2-1. Con 3 faltas Misiones, con 2 Corrientes. Vamos a ver, van a cambiar equipo de Misiones. Este para Polonqui otra vez, lo marca muy de cerca Leiva. Devuelve a Camaro a la derecha para otro compañero. Le va a pegar el zurdaz, el derechazo. Saca Leiva, este para Toledo, atención, Toledo de pasito para Cena, se le pierde por un costado, la saca ahí, Viveros, el número 3, y es reposición de un costado para el equipo de Misiones, lo va a hacer Verdún, atención, avanza el equipo misionero, está ganando por 2-1 la selección correntina,
en este 18º campeonato de fútbol de salón que se está llevando a cabo en Ituzaingó, en el gimnasio de las 10 viviendas. El número 14, Polonqui con la pelota, este para Verdún. Vamos a ver, viene para Rivero, por derecha, por izquierda, del ataque del equipo misionero. Vamos a ver qué hace Rivero, lo marca arriba, fuerte, pega por el pecho. Es un rato, vuelve a pegar en el travesaño, en dos oportunidades. Una de Verdún,